Manus Arabia Trophy es una reunión de amigos con un bien común, que es el ayudar a gente que lo necesita. El primer mensaje que doy yo siempre en la cena de bienvenida que hacemos, por supuestísimo, es de agradecimiento a todos los que vienen aquí en Manus Arabia Trophy, ¿no? Porque en muchos casos dejan cosas importantes que hacer por estar aquí. Y eso. Manus Arabia Trophy está en la cabeza de mi amigo Salvador Gallardo. Él es el que desde hacía mucho tiempo, según me contó él, quería hacer un torneo benéfico. Y entonces estuvo buscando y estuvo pensando cómo se podía hacer. Entonces le vino a la cabeza la idea de que él tenía muchos amigos en Alemania, porque él se fue a Alemania de niño, sus padres emigraron, se fue allí creció, y ahí hizo muchos amigos. Y entonces el primer Manus Arabia Trophy, que en realidad era una Mijas Ryder Cup, fue entre un equipo de futbolistas alemanes y futbolistas españoles. Ahí nos conocimos Alba y yo, empezó nuestra amistad, y luego bueno, pues fuimos evolucionando. Desde un principio fue un torneo benéfico, y entonces yo le dije que la responsabilidad de tener de poner mi nombre en un torneo benéfico, pues llevaba a asegurarnos de que se iban a mantener las dos ideas fundamentales que tiene este torneo desde el principio. Una es que todos los que participan de este torneo, para ellos sean unos días inolvidables, de relaciones personales, de jugar al golf, que es nuestra gran pasión, y que se mantuviera ese espíritu de que cada vez que nos vemos es como si nos encontráramos con un hermano, con alguien de la familia. Empezó como un desafío de futbolistas, y luego pasó a ser un desafío de futbolistas y periodistas. Ahora hemos hecho que todo se junte.
hacer, porque la competición para los deportistas va dentro de nuestro ADN. En esa competición pues teníamos que hacer dos equipos y lógicamente cada equipo tenía que haber un capitán. El capitán de los periodistas, que lamentablemente este año no ha podido venir porque tenía un compromiso ineludible, siempre ha sido José Ángel de la Casa. José Ángel de la Casa ha sido la voz del deporte español durante, no sé, 30 años o más, y yo soy el capitán de los futbolistas, y podríamos hablar, o sea, la lista es muy larga de deportistas muy importantes que han estado a lo largo de estos años en Manos a la Vía Profe. Y en el mundo de los periodistas, como te decía, José Ángel de la Casa, Valentín Requena también es uno de los que colaboran de manera muy intensa. Él ha sido el hombre del motociclismo en España durante una barbaridad de años. Elena Jiménez, Carlos Martínez, Nacho Aranda. Nos convertimos todos en amigos, compartimos nuestra pasión y todo el mundo se vuelca para que sea un torneo en el que se pueda conseguir el mayor dinero posible, porque al final ese es el objetivo, para ayudar a los niños. ¿Y cómo lo conseguimos? Bueno, pues por un lado están los patrocinadores, pero por otro lado, y quizás es lo que más valor tiene y lo que más hace especial este torneo, es que cada uno de nosotros traemos todos los años objetos muy importantes, no ya solo para nuestro particular colección de camisetas o de trofeos que tenemos, ¿no? Sino piezas únicas. Pero, por ejemplo, te decía que no solamente eran futbolistas los que habían venido. Podemos hablar, por ejemplo, de jugadores de balonmano, como Lorenzo Rico, que fue en su día el mejor portero del mundo y que es uno de los mejores porteros de la historia del balonmano mundial, o Cecilio Alonso, que también en su día fue considerado el mejor jugador de balonmano. Y Lorenzo Rico, en concreto, este año nos ha donado un jersey que se puso, que es único porque ha sido la única vez en la que la selección española de balonmano jugó con esa marca de deportes, con lo cual es una pieza. Y luego la dimensión ha sido tan grande que ha ido más allá del deporte y de esto, porque por ejemplo tenemos al maestro Pepín Liria, que también es otra persona que se vuelca con una generosidad enorme y todos los años nos ha dado cosas excepcionales, ¿no? La última muleta con la que debutó. Ayer, por ejemplo, nos regaló una joya, ¿no? Como que fue una camisa goyesca, fue la que él cuenta la historia además muy bien, la última que se puso en su última corrida, y es algo que decía que nunca jamás va a volver a ocurrir. La última corrida mía, el día del mano a mano con el Juli, y el día que indultó un toro, con lo cual yo creo que esto no va a volver a pasar. O sea, a lo mejor tengo que volver a torear por otras circunstancias, pero volver a torear y con el Juli y indultar un toro, eso yo sé que no va a volver a pasar. Los milagros una vez y dos. Vale, estamos hablando de piezas muy especiales, únicas y excepcionales. Y todos esos personajes vienen aquí con la mejor predisposición, con la mayor generosidad, y eso es lo que creo que es la mayor herramienta del Manos a la Vía Profe. A ver, ahí está, buenísima. Bueno.
Aquí está Angie. Pues mira quién está, si está la nieta. Si está la nieta. Ay, la abuela. Ay, la abuela con los nietos. Está Sergio por Skype ahora mismo porque quiere jugar. Darte las gracias como siempre porque estamos con algunas cosas tuyas, estamos con tu gente, con tu familia, están todos bien, ¿eh? Están todos bien, sabemos que has estado estos días por aquí entrenando, nos han dejado los greens rapidísimos, están, ¿cómo están los greens? Increíble, decían, es que ha estado Sergio y los quería rápido, digo, coño, que el cachondo, los voy a haber dejado crecer, bueno, que te deseamos lo mejor, ¿eh? Para las próximas semanas de competición te seguimos, ¿eh? Gracias, campeón. A la familia García, cómo se ha volcado con nosotros y la generosidad y la amabilidad que han tenido y hemos tenido una conexión, creo que de esas cosas que en la vida pues surgen de repente, no sabes por qué, bueno, en realidad sí sabes por qué, porque hay sentimientos comunes, maneras de pensar muy, muy similares y objetivos en la vida también muy afines. Hola, soy Donato. Para mí fue una experiencia muy bonita haber venido aquí al campo de nuestro campeón Sergio García. Pero lo más bonito de todo es el gol que estamos metiendo para los niños, para las personas necesitadas. Yo creo que es una ayuda muy preciosa y siempre que queráis podéis contar conmigo. Vale. Un besito a los niños y a todos. Gracias. Mi amigo Salva, como su mujer, Mari Carmen, como mi mujer y mis hijos, pues participamos, o sea, participan, se vuelcan con todo esto porque, bueno, pues porque saben que es una cosa muy, muy importante para mí, pero sobre todo es muy importante para esas asociaciones a las que y destinado el dinero. Hola, soy Ana Picazo Talavera, la presidenta de la asociación Cielo 183, que trabajamos en Etiopía. Somos una de las asociaciones beneficiarias de este torneo, gracias a Salvador y a Mari Carmen, que tienen una sobrina adoptada en Etiopía con nuestra asociación. Nosotros hemos hecho de puente para que estos niños vengan desde Etiopía hasta España a una familia, y ahora son estos niños los que nos están ayudando para que podamos seguir ayudando en Etiopía a los niños que nunca van a tener la posibilidad de pedir la adopción. Hola, mi nombre es Javier Samper. Gracias a Manos Arabia y a todos los futbolistas y periodistas por habernos hecho pasar un fin de semana magnífico con nuestras familias y en compañía de todos vosotros. Nos vemos el año que viene. Gracias a todos. Evidentemente, si nosotros al final de la semana hemos podido ayudar, devolver algo de lo bien que nos ha tratado la vida a nosotros y lo hemos colaborado para que personas, sobre todo niños, puedan tener un futuro mejor, pues estamos encantados, ¿no? Evidentemente, como he dicho antes, los grandes profesionales han sido muy, muy importantes para nosotros y también los patrocinadores, ¿no? Juanma, la Boutique, sobre todo la AFE. Hola, soy Pablo Hernández. Me gustaría transmitiros pues que ojalá en el futuro seáis más los que contribuís a esta causa, pues que podáis venir y ayudar, porque bueno, aparte de jugar al golf y disfrutar tres días con amigos, ¿no? Bueno, más que amigos, pues casi familia, pasar tres días estupendos todos juntos jugando al golf. Pues sobre todo pues, por la causa que es, ¿no? por ayudar a esos niños, a esa gente que lo necesitan y bueno, qué mejor manera, ¿no? de juntarnos cada año. Así que ojalá en el futuro nos veamos. Un abrazo. Ladies and gentlemen, señoras y señores, el ganador del Manus Arabia Trophy 2019 aquí en Castellón, en la casa de la familia García, como no podía ser de otra manera, siguen siendo los futbolistas.
gracias. Alex, grande. Le recibo y me despido siempre con el mayor agradecimiento, porque es que además es cuando nos vemos, nos abrazamos, y en algunos casos nos vemos con más asiduidad, en otros casos nos vemos de año en año, pero hay algo que se siente y no hace falta palabra, ¿no? Y eso es. Esa manera de recibirnos y esa manera de despedirnos a mí me llena de mucho de satisfacción. ¿Sabes quién ha ganado de verdad de esta copa? Esta Time, Hielo 133. Me viene y me dice muchas gracias. El que tengo que dar las gracias soy yo, porque vosotros sois la de ustedes. Y siguiendo un poco en la misma línea, animo a todos los jugadores de fútbol, los en activo y los que han dejado de estar en activo, que practiquen este deporte del golf, que es maravilloso, y con ello algún día les. Seguramente que Manu Sarabia o la organización de este torneo les llamarán para que participen aquí. Aquí hay grandes estrellas como Vera Schuster, como Pirri, como Alessanco, bueno, pues muchos. Pues nada, agradecer a estas personas que han sido grandes profesionales en su carrera, leyendas. Gente como Manu Sarabia, Ben Schuster, Donato, Alexanco y un montón de ellos más. Ellos son los que me dan mucho prestigio a todo este evento tan fantástico. Al final nosotros, ahí me incluyo yo, aunque no he sido ninguna leyenda del deporte, hemos sido personas, somos personas que al final del día hemos conseguido todos nuestros sueños y nuestros anhelos, y de alguna manera pues queremos devolverle algo a la sociedad, ¿no? Y si podemos ayudar a gente, sobre todo a niños, como en este caso a la Fundación de Sergio García, para Cielo 133 y el proyecto Tus Marcas, pues sí. Que estamos desarrollando para esas ONGs tan importantes que usted tiene aquí en la cabeza. Me ha parecido, como siempre, la clave de todo esto es que personas como tú, humildes, supercampeones, es el que estás ahí al pie de todo. Y de el alma, el espíritu lo tiene todo. Yo puedo estar donde ustedes queráis, pero sin ustedes yo no soy nada. Bueno, encantadísimo de estar otra vez en este gran evento, un evento que ya se va repitiendo durante muchos años, que normalmente acudimos casi siempre los mismos, pero siempre mejorando y siempre cada vez se añade alguien más. Aquí no hay ganadores ni perdedores, solo hay ganadores que son los que ganan, que son los niños. Entonces estamos muy a gusto, lo pasamos muy bien, amigos como Pep de Tenerife, Jason de Lanzarote y todas estas personas que han venido a
pasar estos 3 días con nosotros y hemos conseguido ser una gran familia. Muchas gracias a todos. Al final, esto es lo que vale. Gracias a todos.